Mientras las temperaturas llegan a los 46 grados centígrados, el dueño de este terreno ubicado en el Fobiste se le ocurrió la grandísima idea de prenderle fuego a un árbol para ahuyentar a unas abejas. Hagan usted el favor. Es un video que les voy narrando. Esto es en la calzada Víctor Bravo Aguja, que aquí le conocemos como calzada del Tecnológico, frente a conocida tienda OXXO, cerca de la tienda Super de Bodega de Los Ángeles, con Silvino Reyes Telles. Ahí está el árbol. ¿Cómo se les ocurrió prender un árbol para espantar unas abejas? Díganme si no hay otro método que no sea medieval en este momento, porque aparte no hay razón o motivo para acabar con las abejas, que llevan a cabo un proceso de polinización, que son importantes para la vida humana, y si algún día se llegan a acabar las abejas, créanme que la humanidad se va a meter en serios problemas para entonces. Pero bueno, de verdad, vergonzoso, esto está en el camino que nos conduce al Tecnológico de Tuxtepec. Y bueno, prendieron las abejas ayer a las 9 de la noche, me decía la fuente, y este video me lo pasaron aproximadamente a las 11, 12 de la mañana de hoy, y el árbol pues ya está quemado en su interior. Ahora el árbol necesita ser derribado porque ahora es un peligro, pero no es posible que hayamos quemado un árbol de 20 o 30 años para ahuyentar a unas abejas. Por eso se les habla a bomberos, por eso hay apicultores en la zona. Habría al menos dos formas menos salvajes de haber cambiado, perdón, con el hábitat de las abejas que estaban.